Bon dia i benvinguts a esta jornada, conferència de tancament del primer cicle de l'Escola de Formació Esportiva de la Universitat Jaume I. Buenos días a todos los que venís desde fuera. Es para mí un placer presentaros hoy al que será nuestro ponente de cierre de este ciclo, como os decía, Juan Orenga Forcada, que creo que no necesita mayor presentación. Pero bueno, con todo, haré una breve semblanza, un breve resumen del currículum vitae de nuestro invitado, al que quiero agradecer muy sinceramente que haya aceptado nuestra invitación. Bien, muchos de vosotros sabéis que Juan Orenga fue un pívot, mide 2,07, me dice aquí, en fin, un poquito menos ya. Fue un pívot que jugó en la cantera del Real Madrid y debutó en el primer equipo del Real Madrid en el año 83-84. Pasó por varios clubes madrileños hasta recalar en el Estudiantes. En febrero del 91 fue nombrado MVP de la Copa del Rey y tras 7 temporadas en Estudiantes volvió al Real Madrid para pasar posteriormente por el Unicaja y el Cáceres. Fue internacional con la selección española de baloncesto, con la que disputó 128 encuentros. Una vez acabada su etapa como jugador, empezó su carrera como entrenador, primero en el Estudiantes, en la temporada 2005-2006, y en 2007 pasó a formar parte de la dirección de las categorías inferiores de la Federación Española de Baloncesto, haciéndose cargo de la selección sub-20, con la que consiguió 2 medallas de oro, una de plata y un bronce en los campeonatos, siendo hasta la fecha el único entrenador con 2 oros europeos en esta categoría. Desde 2009 entró a formar parte del cuerpo técnico de la selección absoluta, siendo entrenador Sergio Escariolo. En noviembre de 2012, la Federación Española lo nombra seleccionador nacional y a partir de 2013 ejerce como tal y gana la medalla de bronce en el Eurobásquet 2013, celebrado en Eslovenia, y dirige el Mundial, a la selección en el Mundial de 2014. Posteriormente, en 2016, fue seleccionador en Egipto, el seleccionador de Egipto, y allí también logró 2 oros con esta selección de Egipto, y entre 2018 y 2022 entrenó en la división china, en la primera división china. Desde junio de 2022, como muchos de vosotros ya sabéis, es el entrenador del TAU Castelló, un equipo de nuestra provincia, que está en la Liga Española de Baloncesto Oro. No me voy a extender más en el palmarés y en todos los reconocimientos que Juan ha tenido, porque creo que es mucho más interesante escuchar todo lo que nos tiene que contar. Agradezco de nuevo, Juan, sinceramente, que hayas aceptado nuestra invitación para cerrar este ciclo de conferencias y tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias por la presentación, por las palabras. Muchas gracias a todos por venir y dedicar unos minutos, una hora que vamos a estar aquí a escucharme. ¿Vale? Como bien ha comentado, yo toda mi vida he estado vinculado al baloncesto. Yo soy de Castellón, me fui de aquí hace 40 años y he vuelto ahora con una ilusión enorme para poder entrenar al equipo de mi ciudad. Pero en el periplo, primero fui jugador muchos años, jugador de la Liga ACB durante 19 temporadas, luego los 10 años en la selección y luego como entrenador siempre he estado entrenando equipos, digamos, de alto nivel. ¿Por qué? Porque cuando empiezo en la federación, empiezo con las selecciones de formación 16, 18, 20 años, luego paso a estar con la selección senior, luego cuando voy a Egipto cojo la selección senior y cuando voy a la CBA China, que parece que dices, bueno, la Liga China está plagada de jugadores NBA que vienen como refuerzos americanos a los equipos, los jugadores chinos tienen un nivel muy alto, entonces el nivel competitivo que hay es muy alto. Por eso cuando hablamos de gestión de equipo de la alta competición, es lo que durante toda mi vida como entrenador he hecho y durante toda mi vida como jugador he estado haciendo. Entonces, como veis aquí en la foto, pues no solamente es la selección española, sino que es nuestro equipo, el TAU de Castellón, la selección de Egipto o el Long Lions de China, donde he estado los últimos años. Primero quiero que veáis este pequeño vídeo, ¿vale? Prestar atención a la razón aritmética siempre es la misma. De 1 a 1,618, una y otra vez. Los patrones están ocultos a la vista de todos. Solo hay que saber dónde mirar.
Las cosas que la mayoría de las personas ven como caos solo siguen sutiles leyes de conducta. Galaxias, plantas, conchas de mar. Los patrones nunca mienten. Pero solo algunos podemos ver cómo las piezas encajan. 7.080.360.000 personas viven en este pequeño planeta. Esta es la historia de algunas de esas personas. Hay una antigua leyenda china sobre el hilo rojo del destino. Dice que los dioses han atado un hilo alrededor de nuestros tobillos y lo han unido a las personas cuya vida estamos destinados a tocar. Puede que este hilo se alargue o se enrede, pero nunca se romperá. Todo ha sido predeterminado por probabilidades matemáticas y es mi misión seguir el rastro de esos números para establecer las conexiones entre aquellos que necesitan encontrarse, aquellos cuyas vidas necesitan tocarse. Bien. Este vídeo lo uso a modo ilustrativo para ver una de las facetas que tiene que tener el entrenador, que para mí es más importante, que es ser capaz de ver muchas veces lo que los demás no ven. Es decir, nuestro entorno está lleno de la proporción áurea, que es el número que repite el niño tantas veces, que es lo que hace las espirales, que es lo que hace que se formen estas construcciones tan maravillosas en la naturaleza. Eso no lo vemos normalmente, simplemente lo tenemos alrededor. El entrenador, cuando su primera función para mí es detectar el talento para formar el equipo, tiene que ser capaz de ver lo que los demás no ven y tiene que ser capaz de ver la relación que hay entre los componentes que están dispersos y que pueden unirse para formar una cosa más grande que es el equipo. Entonces, la primera tarea del entrenador va a ser ¿qué? Detectar el talento. Pero una vez que tiene el talento detectado y va a formar un grupo, ¿qué tiene que hacer el entrenador? Para mí, entrenar es igual a gestionar. Si tú solo te centras en tus facetas tácticas o en tus facetas técnicas, pero no eres capaz de ser un gestor de un grupo que al final es como una empresa, es un grupo humano que tú tienes que saber manejar con sus cosas buenas y sus cosas malas, con sus filias y con sus fobias, con sus manías y con sus problemas, entonces el equipo no tendrá éxito. Si eres un entrenador y además eres un buen gestor, el equipo tiene bastantes posibilidades de salir adelante. Hemos dicho que el entrenador lo primero que hace es detectar el talento. Os voy a poner un ejemplo de qué es para mí detectar el talento. Yo trabajé mucho tiempo con las categorías inferiores de la federación, yo organizaba de sub-20 hasta 16. Y ahí teníamos que ver qué niños tenían las posibilidades de tener un futuro en el baloncesto y darles la opción de jugar. Una de las cosas que nos dimos cuenta, por ejemplo, fue que los niños que nacían en el último trimestre del año no tenían opciones de jugar, porque eran inmaduros, sobre todo en las edades tempranas, cuando tienen 14, 15, 16 años. ¿Qué pasa? Que esos niños, al no poder entrar en selecciones autonómicas, en equipos, porque no podían competir, dejaban de jugar a ese deporte, ya sea baloncesto, ya sea fútbol, ya sea voleibol o balonmano. ¿Qué hicimos? Hicimos un programa en el que creábamos selecciones con niños del último trimestre y les dábamos la opción a estar en una selección, a estar en un grupo que era su grupo y donde se encontraban bien. En el paso de los años, a los 2, 3, 4 años, esos niños que hubieran dejado de jugar pasaban a ser jugadores importantes. Empezamos a detectar talento que lo estábamos desechando. Pero para mí, un punto importante fue cuando llego a Egipto, ¿vale? Yo llego a Egipto y voy al primer torneo que se jugaba, que era como una especie de Copa del Rey. Y estoy sentado en la grada y veo un jugador a lo lejos, ¿no? Y pregunto, ¿quién es aquel? Y me dicen, ¿quién? Digo, ¿aquel? Dice, ese es Hamed. Digo, ¿y quién es Hamed? Dice, no, Hamed jugaba a balonmano. No, es tal. Digo, ¿pero cuánto mide Hamed? Ese es Hamed, ¿vale? Son 2'36, 2'37. Digo, pero da igual que jugar a balonmano, ¿puede correr? Y me dice, sí. ¿Vale? Este es Hamed jugando a balonmano. ¿Vale? Fue campeón de África con Egipto, jugando a balonmano. ¿Vale? Entonces yo insisto, ¿puede correr? Y me dicen, sí, corre bien. Entonces me voy a hablar con él y le digo, James, soy Juan Orenga, soy el seleccionador de Egipto para el próximo año. ¿Vas a estar en la selección? Y me dice, ¿cómo? Y digo, sí, vas a estar en la selección. Vas a estar conmigo siempre, todo el año. Bueno, aparte de ser un tío encantador y súper inteligente, el agradecimiento que tuvo fue brutal. Es muy trabajador, ¿vale? Y trabajó con nosotros. ¿Qué pasa? Me decían, estás loco. Es muy lento. Digo, a ver, es muy lento para defender presión todo el campo. Es muy lento para hacer un show en un bloqueo.
pero nos va a dar muchas cosas que los demás no nos dan. ¿Qué tuve que hacer? Enseñar al equipo a usarle, porque darle el balón arriba y hacer así y meterla para abajo sin saltar nos daba un mundo. Y en defensa era lo mismo, se ponía así, es que era muy grande. Entonces detectamos a Hamed, vino con nosotros a la selección, fuimos campeones del campeonato árabe, fuimos campeones de la clasificación del sector África 5 y bueno, sigue jugando y sigue siendo un jugador importante en la élite. Él estaba defenestrado porque era grande y no les gustaba, ¿vale? Entonces ese es trabajo mío, detectarlo. Y en China pasó algo similar, pero vamos, el ejemplo de Hamed creo que es importante. Una vez que hemos detectado el talento, lo que tenemos que hacer es ofrecerle a los jugadores los medios necesarios para desarrollarlo, ¿vale? Pero para no solo los medios tácticos, el campo y tal, sino el entorno que tiene el jugador, ¿vale? Tú no puedes rendir a máximo rendimiento si tienes problemas en casa, en el campo, con tus amigos, con tus vecinos, con los directivos, no puede ser, ¿vale? Vamos a ver unas palabras de un jugador que creo que es bastante importante en la historia del baloncesto español y cómo valora que el entorno sea estable. No está como está. Llevamos años jugando juntos, nos conocemos, para todos es más fácil. Y para mí personalmente, pues bueno, es la primera vez que estoy 4 años en el mismo sitio y con el mismo grupo, ya no solo de jugadores, sino de entorno, de la estructura. Y toda estabilidad pues te ayuda a estar mejor y a tener pues más experiencia y a confiar más en ti mismo. Nosotros este año, cuando yo llego al equipo, una de las cosas que hacemos es mantener el bloque de jugadores, porque manteniendo el bloque mantenemos una estructura que ya está formada, que se lleva bien, que funciona bien, hacemos 2 retoques, pero el entorno del grupo no se desestabiliza. Durante la temporada hemos pasado momentos complicados en los que hemos tenido lesiones o hemos tenido altibajos o el rendimiento no ha sido el correcto, pero en lugar de hacer cambios, lo que hemos hecho es mantener el grupo para que el entorno estuviera estable. Y el equipo se ha rehecho y ha crecido. En los últimos 11 partidos hemos ganado 8. Y estamos ahí a un puntito de entrar en los playoffs. Creo que muchas veces el facilitar que las cosas alrededor, que todo esté bien, que al jugador no le llegue ningún problema de los que puede pasar fuera, que si hay un desplazamiento complicado, que si hay un problema en el hotel, que eso no le llegue nunca al jugador, que solo esté centrado en lo que tiene que hacer, que es jugar a baloncesto, entrenar, en mi caso, jugar a baloncesto, entrenar e intentar ganar los partidos. Cuando tú haces un equipo, cuando tú eres el entrenador, tienes que buscar un equilibrio, ¿vale? Si no hay equilibrio en el equipo, es muy difícil que vaya recto. Es decir, tú no puedes en un barco poner toda la carga en la parte izquierda. No puedes ponerla en la parte delantera. No puedes poner en una moto todo el peso detrás. Porque si lo haces, no va a ir recto, no va a coger el rumbo que tú quieres. En el equipo es lo mismo. Tiene que haber un equilibrio entre los grandes y los pequeños, los anotadores y los no anotadores, los agresivos y los no agresivos, los líderes y los no líderes. Ese equilibrio es un tema del entrenador, ¿vale? El confeccionar el equipo, buscando que el equipo tenga equilibrio y sea estable. Otro de los puntos importantes al empezar a crear el equipo es fijar objetivos, ¿vale? Yo no puedo crear un equipo al que le marque un objetivo que esté por encima, muy por encima de su nivel, porque entonces voy a crear una frustración. El objetivo a lo mejor es aprender a votar con la izquierda todo el equipo, todos los jugadores, cuando estamos hablando de chavales infantiles. El objetivo a lo mejor es no descender. El objetivo a lo mejor es entrar en playoff o el objetivo para el Madrid y el Barcelona es ganar la Liga siempre. Pero si yo al Cádiz este año le digo tienes que ganar la Liga y si no ganas la Liga no has cumplido tu objetivo, estoy creando una frustración porque sé que eso no va a pasar. Con lo cual, son objetivos alcanzables. Vale, siempre un poquito más allá de lo que tú crees que es el límite del equipo, pero que tienen que ser objetivos reales. Vale, si no hay objetivo, el trabajo no tiene sentido. Yo entreno, por ejemplo, en China, cuando acaba la temporada, los jugadores tienen una pretemporada de 5 meses. 5 meses de pretemporada. Aquí tenemos uno. 5 meses sin partidos. 5 meses entrenando mañana, tarde y noche. Con ningún objetivo más que mejorar. Vale, ese objetivo de mejorar lo puedes controlar un rato, pero no durante 5 meses. Llega un momento que los jugadores se cansan. Si tú pones objetivos a medio o corto plazo, es mucho más fácil realizar el trabajo. Tarea del entrenador, fijar objetivos. Otra tarea del entrenador,
en un grupo como este, un grupo de talento, un grupo que quiere competir, es dar soluciones. Yo no puedo decirte, tienes que meterla, pero no decirte cómo. Tienes que pasar el bloqueo, no decirte cómo. Tenemos que ganar, pero no te digo cómo. Yo tendré que darte las soluciones a ti. Si no te doy las soluciones, tú me vas a decir, hazlo tú. Hazlo tú, vale. ¿Visteis el partido último que jugamos contra Estudiantes? No, bueno, el partido último de Estudiantes lo ganamos y lo ganamos en el último momento, ¿vale? Cuando quedan apenas 14 segundos, se pide un tiempo muerto, se para y el equipo, el entrenador de Estudiantes decide sacar a 5 jugadores, todos grandes, todos del mismo tamaño, pero grandes, para intentar que cuando nosotros nos movamos se produzcan cambios y no haya ninguna ventaja nuestra. Nosotros nos damos cuenta y ofrecemos una solución a los jugadores. Sacamos todo pequeños. Ellos son grandes, nosotros pequeños, pero somos más rápidos. Vamos a intentar hacer una jugada moviéndonos en el que dejemos a un jugador libre, ¿vale? Y ese jugador libre tiene que tener la confianza suficiente para saber que cuando el balón llega, tiene que tirar, no tiene que dudar. Que sacar algo positivo. Vamos por dos. Llegan a dar una mínimo una de dos para la prórroga, una de tres para ganar. Ezequiel Ali, 10 segundos, lo ve claro, bola para Alvarado. 10, 9, 8, Óscar, falta que no pitan. Alvarado, Alvarado para Ali, la va a perder Ali, 3 segundos. Alvarado, triple Alvarado, triple para ganar. Vale, y ganamos por uno. Aquí hay cosas importantes. Una es dar una solución. Primero darte cuenta del problema, luego dar una solución. Luego que los jugadores lo crean y luego que Óscar, cuando coge el balón, no dude. Es decir, el balón me llega, tengo que tirar. Si Óscar duda, no llega a tiempo. Y la generosidad del compañero que se la pasa. Es un trabajo de, no de hoy, es un trabajo de todo el año, de decir, llegar a este punto, de saber lo que tenemos que hacer y hacerlo bien. A veces sale bien, como esta vez, y otras veces haciendo lo mismo no sale bien. Pero nosotros tenemos que intentar que cada día sea así. Y luego tienes que tener una labor de liderazgo. Tú no puedes estar en un equipo, dirigir un equipo, querer que el equipo gane y no ser tú el que lideres desde la posición de entrenador todo lo que hay que hacer dentro. Luego aparecerán otros líderes, luego tú buscarás líderes dentro del equipo, que además los líderes, que luego lo hablaré un poquito más, no los designas tú, los líderes aparecen. Aparecen de forma natural, pero tú como entrenador tienes que liderar todo. Tienes que ser si exiges trabajo, tienes que ser el que más trabaja. Si exiges disciplina, tienes que ser el más disciplinado. Si exiges una conducta fuera, tienes que ser el que la haga, porque si tú no lo haces, los demás no lo van a hacer. ¿Vale? Y los que están a tu cargo y los que tú quieres que te respondan tienen que tener un ejemplo. Y en este caso tienes que ser tú como entrenador. Cuando tú llegas a gestionar un grupo, gestionar, entrenar, te puedes encontrar con dos situaciones. Una, que el equipo ya esté formado y la otra, que tengas que crear un equipo nuevo. ¿Vale? Si tú llegas a un equipo que ya está formado, lo primero que tienes que ver es el estado de situación. ¿Y a qué me refiero con estado de situación? Yo no puedo llegar a un sitio y no saber lo que tengo. Cuando yo llego a Egipto a hacerme cargo de la selección, yo vengo de trabajar en la Federación Española de Baloncesto, que es quizá la mejor organización del mundo de baloncesto, incluso por encima de la NBA. Llevaba 14 años en la federación y llego a Egipto y digo, vale, voy a ser seleccionador, darme los vídeos de los partidos de la última temporada, darme los vídeos de los partidos de la selección, darme un listado de jugadores y las estadísticas. Y me dicen, no tenemos. Digo, ¿cómo que no tenéis? ¿No tenéis qué? Y dice, no tenemos nada. Digo, entonces, ¿cómo queréis que haga una selección? No, es que en la liga no hay estadísticas. Es que los partidos no se graban. Es que, digo, a ver, esto hay que cambiarlo. Entonces, lo primero que hice fue sentarme y decir, a partir de ahora hay que grabar los partidos, hay que hacer estadísticas, hay que hacer un listado de jugadores, necesito toda esta información para poder valorar a los jugadores. Yo no puedo ver todos los partidos, pero sí los voy a ver luego en casa. Empezamos a organizar grupos de trabajo. Oye, ¿cómo analizáis los partidos para prepararlos? ¿Qué sistema utilizáis? ¿Qué software? No utilizamos nada, hablamos. Pero no, hay que utilizar y hay que preparar el partido para anticiparte a lo que va a pasar. Tú no puedes ir a jugar un partido sin haberlo jugado antes. Es como una partida de ajedrez. Yo el partido lo juego en casa. ¿Qué me va a hacer el rival? ¿Cómo lo voy a defender yo? Si yo lo defiendo, ¿qué me va a atacar él? ¿Cómo va? Eso lo juegas antes. ¿Vosotros no lo hacéis? No, hay que hacerlo. Mi trabajo fue formar a los entrenadores que iban a estar conmigo, formar a los de la federación para hacer una estructura.
Y salió bien, porque ganamos el campeonato árabe, ganamos en la clasificación y luego les dejé y me imagino que la estructura continuaría. Pero yo hice por lo menos el trabajo que tenía que hacer de ver la situación y mejorarla, lo hice y creo que ese año las cosas salieron bien. Tienes que conocer el entorno, ¿vale? ¿Qué quiere decir conocer el entorno? En China los chavales entran en lo que ellos llaman la base a los 14 años y no salen hasta los 24. Cuando tú entras en la base porque te han elegido para jugar a baloncesto, lo que haces es jugar a baloncesto y punto. Y juegas a baloncesto antes de desayunar, después de desayunar, antes de comer, después de comer y por la noche. Y yo les decía, ¿y cuándo se estudia? ¿Cuándo se sale? ¿Cuándo se ve a la familia? No, baloncesto. Digo, pues no creo que podamos crear buenos jugadores de baloncesto si no son capaces de tomar decisiones en su vida. Si se lo damos todo hecho y no hay decisiones que tomar, luego a la hora de aplicarlo en un deporte que son todo toma de decisiones, va a ser complicado porque todo se lo damos hecho. Cuando llego a Egipto, pongo los entrenamientos pues de 9 a 11, de 2, y de repente me dicen, no, es que tenemos que parar el entrenamiento. Y digo, ¿por qué? Porque tenemos que rezar. Egipto es un país musulmán y los rezos son sagrados, hay que hacerlos. Entonces, yo me había equivocado al plantear el entrenamiento sin conocer el entorno, porque no podía ponerlos a determinadas horas. Llego a dar la primera charla de un partido y me encuentro a 6 jugadores rezando. Digo, pero ¿ahora había rezo? Dice, sí. ¿Y cuándo acaba? Cuando acabe. Ese día no hubo charla. Error mío por no conocer que en ese momento había. Llegamos a jugar un campeonato y era Ramadán. No podemos entrenar durante el día porque no se puede comer y no se puede beber. Había que pasar los entrenamientos a la noche. Ahí ya me pilló entrenado. Ahí entrenábamos por la noche porque me decían, no, podemos entrenar durante el día, entrenador. Y digo, no. O sea, entrenar lo que vosotros hacéis no es entrenar. Entrenar sin comer y beber no se puede, y más a 50 grados. Entonces empezamos a entrenar por las noches y dormían durante el día. Pero conocer el entorno es fundamental para que la cosa funcione. ¿Qué recursos tienes? Si no tienes 8 canastas, no plantees un ejercicio con 8 canastas, porque va a ser imposible. Si no puedes fichar jugadores en mitad de temporada, pues no los pidas, porque no los vas a tener. Si no puedes hacer un desplazamiento en avión y puedes estar 3 días antes de un partido, no te lo plantees. Los recursos que hay son los que tienes. Conócelos y explótalos al máximo. Intenta mejorarlos y adáptate a lo que tengas. Objetivos ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Si no hay objetivos, no se puede trabajar. Porque yo no puedo trabajar. Vosotros no podéis estudiar si no tenéis el objetivo final de aprobar la asignatura. Si al final no tuvierais examen y todos aprobarais, dudo mucho que el 90% estudiara y se preparara para hacerlo. Porque ya la hemos aprobado, la asignatura. Si hay que aprobarla, vamos a trabajar. Si hay que ganar los partidos, hay que hacerlo. Si hay un campeonato, hay que hacerlo. Objetivos, siempre presente. Hábitos. Otra de las cosas que tienes que ver. Es un equipo formado, llegas. ¿Qué hábitos tienen? ¿Entrenan por la mañana solo? ¿Entrenan por la tarde? ¿Trabajan los jugadores? ¿No trabajan? ¿Salen por la noche? ¿No salen? Pues lo mismo. O sea, yo este año llegué aquí al Tau. El Tau entrena por la mañana porque por la tarde el pabellón está ocupado con las escuelas de los pequeños. ¿Hay alguien que trabaje? Sí, hay 2 que trabajan por la tarde. No se puede entrenar por la tarde. Egipto, hábitos. Entrenador, a nosotros nos gusta comer antes del partido. Digo, hombre, normal, todos comemos antes del partido. Sí, pero como mucho, 2 horas, hora y media antes tengo que comer. Digo, bueno, ponemos una merienda. No, cordero, patatas, tal. Digo, hombre, que vamos a correr enseguida. No, es que si no me siento débil. Vale, intenta cambiar esos hábitos. O sea, yo estuve un año solo en Egipto. Necesitas tiempo para cambiarlo, porque no es capaz. Una de las cosas que más cuesta es cambiar la forma de alimentarse, la nutrición. En China es lo mismo. China comen a todas horas, desayuno, comida y cena, y en medio es igual. Siempre es el hot pot con muchas más cosas. No es un desayuno de un cafetito y una tostada. No, es un hot pot que es una olla con pescado, carne. Y tienen que hacerlo. Cambiarle eso y decir, es que eso no es lo bueno para el deporte, cuesta. Cuando lo consigues, la mejora es brutal. Pero hay que conocer sus hábitos. ¿Salís mucho por la noche? ¿No salís? ¿Descansáis? ¿Cuántas horas dormís? ¿Jugamos a la Play? ¿No jugamos? Lo mismo, conocerlo. Confianza. Si yo no genero confianza, vamos mal. Si yo tengo que decir, por ejemplo, en un tiempo muerto, cuando hacemos una jugada,
Tú vas a bloquear aquí, tú vas a cortar, tú vas a salir y tú vas a meterla. Yo no voy a decirle, tú vas a tirar. Tirar es, bueno, puedo meterla o no meterla. No, 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 tú la vas a meter. Y vamos a ganar. O vamos a hacer falta porque luego vamos a tener el balón y vamos a meterla. O vamos a robar el balón porque vamos a hacer esto. Es confianza. Confianza en mí mismo, confianza en el equipo, confianza en los compañeros, entre ellos y ellos hacia mí. Si no hay confianza, yo no puedo poner en las manos de otro mi destino. No es atletismo. En atletismo yo me preparo y corro. En tenis yo me preparo y juego. En un deporte de equipo hay que confiar en el compañero y generar esa confianza hacia los demás y hacia mí es fundamental para que el equipo funcione. Liderazgo, ya lo hemos dicho, tiene que haber un líder, ¿vale? En este caso el líder es el entrenador. Pero el entrenador tiene que decidir qué líderes hay en el equipo. No, error. Yo no puedo decirle, tú eres el líder. No, el líder sale de dentro y hay varios tipos de líder. Está el líder en el campo, que es el resolutivo, el que manda, el que ve, el que tiene ascendencia sobre los demás y todos le escuchan. Está el líder del vestuario, que no es a lo mejor el que más juega, pero es el que más le escuchan. Está el líder de salir de juerga, que también es importante. Es el que mueve a todo el equipo para que esté junto y salgan por la noche o salgan a cenar o lo que sea y mantiene la cohesión. Está el líder de comunicación conmigo. O sea, hay distintos tipos de líderes. Y a lo mejor hay un líder que está callado, que nunca habla, ¿vale? Como era el caso de Navarro en la selección absoluta. Los líderes de la selección absoluta, está claro, estaba Pau, estaba Calderón, estaba Ricky, pero había uno que nunca hablaba, que era Navarro. Navarro estaba callado. Pero el día que Navarro hablaba, todos se callaban, todos escuchaban y todos se hacían lo que decía Navarro. Siempre. Pero él no estoy todo el día, no me gusta figurar, pero cuando lo hago es porque necesita el equipo que yo aparezca. Y aparece, porque el líder tiene que aparecer. ¿Qué pasa cuando el equipo que vamos a crear es nuevo? ¿Vale? Esto es, estamos hablando del equipo que ya estaba hecho, que es lo que tienes que conocer y tienes que hacer. Pero cuando vas a crear el equipo nuevo, si el equipo es profesional, te vas a quedar sujeto, perdón, si el equipo es profesional o si es una selección. Dos conceptos completamente distintos. Equipo profesional, tú estás sujeto al presupuesto. Si tú tienes un presupuesto de 100 y los demás tienes un presupuesto de 3 millones, por mucho que tú quieras ser entrenador y quieras hacer, no vamos a llegar. Entonces, ahí entra la detección del talento del entrenador, de ser capaz de, cuando te dan 100 jugadores para que tú fiches, de tu presupuesto decir, a ver, de los 100, el que nadie ha visto es este. Este que es barato, a mí me va a dar esto porque yo creo que le puedo sacar estas aptitudes. Y ahí tienes que hacer uso de la detección de talento que tú tienes y adaptarte a un presupuesto que te han fijado. Con lo cual, el presupuesto te condiciona cómo va a ser el equipo y tienes que hacer mucho más dotes. Ser entrenador de un equipo grande muchas veces es fácil. Hay que controlar los egos, que eso es otro tema que hablaríamos otro día, que es complicadísimo. Pero es fácil porque tienes recursos. Ser entrenador de un equipo de abajo, ahí es donde se ve el entrenador. ¿Vale? Un entrenador que está entrenando al Madrid o al Barcelona y al año siguiente entrena a un equipo de los de abajo, al Fuenlabrada o al Manresa, si en Fuenlabrada y Manresa saca rendimiento a sus jugadores, hostia, buen entrenador. Si solo rinde cuando está en los equipos grandes, bueno, pues bien, buen gestor de grupo y buen gestor de egos, pero lo difícil es lo otro. ¿Qué ocurre cuando no es el equipo profesional el que montas? Lo que montas es una selección. ¿A qué está sujeto? A la generación. Si hablamos de la selección senior, la generación, el grupo que se monta es más largo. Tienes un abanico, un segmento de a lo mejor 8 o 10 años. Pero cuando estás hablando de selecciones sub-16, sub-18, sub-20, tú estás sujeto a una generación de 2 años. Y esos jugadores tienes que identificar si son talentosos, si no son talentosos, dónde está el potencial del grupo, si es juego exterior, si es juego interior, si es un equipo que juega rápido, si son duros, si son blandos, si se llevan bien entre ellos, si vienen de ser ganadores, si vienen de ser perdedores. Cuando identificas todo eso dentro de la generación es cuando tienes que montar el equipo. Y el equipo que montas, y yo creo que lo repetiremos luego, no es el equipo formado por los 12 mejores jugadores. Y eso es importante. No son los 12 mejores jugadores de su generación. Son los 12 mejores jugadores para formar el mejor equipo de su generación. Y dentro del mejor equipo de su generación,
va a haber jugadores líderes, va a haber jugadores anotadores, va a haber jugadores especialistas, ¿vale? En una película de indios y de vaqueros, hay indios y hay vaqueros. Si solo hay vaqueros, no funciona, porque es una película de vaqueros y es de indios y de vaqueros. En una película de piratas y corsarios, tiene que haber piratas y corsarios. ¿Por qué digo esto? Porque no puede haber en un equipo 12 Pau Gasol. 12 Pau Gasol no ganarían el campeonato. 12 Navarros tampoco. Tiene que haber 2. Y luego, en esos grupos siempre hay tres jugadores, que son especialistas, que a lo mejor te van a ganar un partido, pero que son importantes. Primero, ¿por qué? Porque uno, te cohesionan al grupo. Dos, van a hacer una tarea que los demás a lo mejor no pueden hacer. Y tres, conocen perfectamente su rol. Entonces, sin esos jugadores no hay equilibrio, que hablábamos antes. Con lo cual, cuando tienes una generación, lo que tienes que ver es cómo haces el mejor equipo y no confundirlo con traer a los 12 mejores jugadores. Vamos a ver los factores ahora que influyen en la formación y en el buen funcionamiento del equipo. Lo primero, hemos hablado, el objetivo común. Ya no lo repito. Si no hay un objetivo común, ya no he dicho... Bueno, aquí hay una palabra añadida. Hablábamos de objetivo, ahora es objetivo común. ¿Vale? Común. Es decir, todo es el mismo objetivo. Si yo dentro del equipo tengo gente que lo que está es pensando, mi objetivo de este año es ser el máximo anotador. Y me da igual ganar que perder. No me vale. Mi objetivo este año es ser el máximo reboteador. Vale, y lo demás, defender, anotar. El objetivo es común, de equipo. Queremos ser el mejor equipo posible. Y dentro de eso, las individualidades se ponen al servicio de, yo quiero ser el mejor de, para que el equipo gane. Pero primero el objetivo común. Lo segundo, muy importante conocer los roles. ¿Vale? Si no conocemos los roles, como os he dicho antes, para el liderazgo, para los indios y para los vaqueros, si no conocemos los roles no vamos a funcionar. ¿Quién tiene que marcar los roles? El entrenador. Y tenéis que ser directos. No se puede generalizar. ¿Vale? Yo no puedo decir en general nunca, o yo a mí no me gusta decir, porque no me gustaba cuando era jugador, no hemos defendido. No tenéis esfuerzo. No. Alguna vez levanté la mano y le dije, vamos a ver, perdona, yo sí me he esforzado y yo sí he defendido. Puntualízame. Tú no te has esforzado y tú no te has esforzado. Tú sí. ¿Vale? Porque dentro del vestuario es un grupo cerrado, es una familia y hay que decir las cosas claras, porque si no, el que tiene que entenderlo no lo entiende y el que lo está haciendo se cree que es él, el culpable. Entonces tiene que ser concreto y decirlo. Tener claros los roles, decir las cosas claras. Y luego el tema del liderazgo, que ya lo hemos visto, fundamental para que pueda funcionar. Equilibrio, lo hemos dicho, y complementariedad. Es un concepto que no hemos hablado antes, ¿vale? Hemos dicho lo de los 12 Paus y lo de los 12 Navarros. ¿Por qué? Porque tenemos que ser complementarios dentro de los 5 en baloncesto que van a jugar y dentro del que juega y el que no juega. En una misma posición yo tengo 2 jugadores, 3 a veces. Por ejemplo, en la selección absoluta estaba de base Ricky Rubio. Jugador pasador, generador de juego para los demás, gran defensor. Cuando se sentaba Ricky, ¿quién salía? Sergio Rodríguez, anotador, mal defensor, no generador de juego para los demás, excepto para los roles de los pívots. ¿Y el cuarto quién era? Calderón. Jugador sobrio que puede hacer las dos cosas. No es un extraordinario defensor, no es un extraordinario generador, pero sí puede anotar. Los 3 se complementan. Según el tipo de partido, según el momento del partido, usas a uno, usas a otro. Lo vemos en el Tau. Tenemos a Óscar Alvarado, gran asistente, gran generador para los demás. Tenemos a Joan Faner, mucho más vertical, mucho más anotador. Cuando Óscar no anota, necesito que Joan tome el relevo para anotar. Cuando Óscar pasa y anota, le puedo dar un poco más de margen porque sé que, aunque salga Joan, vamos a seguir en la misma línea. Pero los dos me complementan. Más defensor Joan, menos defensor Óscar. Pero si no estuviera uno de los dos, el equipo estaría cojo. Un punto que no hemos tocado hasta ahora, ¿vale? Dentro de lo que es un equipo que tiene que funcionar siempre y a nivel de tensión y de máxima exigencia. La comunicación. ¿Qué ocurre si no hay comunicación? No todo lo que hemos hablado no puede salir. Entonces, esa comunicación se tiene que ejercer de manera que el entrenador hable con el jugador.
hable con el jugador, hable con el jugador, hable con su asistente, hable con el jugador, hable durante el partido. ¿Vale? Todo el rato es hablar, es conjurar, es usar la comunicación táctil también. No es solo hablar de voz, es coger, es el gesto, es tenerlo. Porque si no tienes comunicación, si no hay contacto visual, si no hay percepción de que te está escuchando el jugador, todo lo que se dice se pierde. Ten en cuenta que en un partido hay mucho ruido, hay mucha gente, hay muchas acciones que están en medio y tú tienes que tener la seguridad de que lo que tú dices llega al jugador. Pero hay que saber escuchar. La comunicación es en las dos direcciones. Escuchas a tu asistente, escuchas al asistente, escuchas al jugador que lleva muchos años de experiencia y te explica una situación que a lo mejor tú como entrenador estás viendo de una manera, pero dentro de la pista la ves de otra. Escuchas cuando un jugador está frustrado porque algo ha salido mal y te explica qué es lo que ha ocurrido. Escuchas a tu entrenador cuando no estás de acuerdo y escuchas durante el partido situaciones que pasan que tú, lo que decía antes aquí, tranquilo, con Calderón, en una mesa sentado, es fácil escucharlo. Pero en un partido, a lo mejor el jugador que está jugando, como en este caso Marc Gasol, te tiene que decir algo que él percibe. Si tú no eres capaz de escucharlo, si tú eres soberbio, estás por encima y dices, no, yo lo sé todo, va mal. No vas a conseguir el éxito. La comunicación, ¿vale?, que quieres que siempre sea clara y que todo el mundo entienda las cosas, no siempre es perfecta. Hay veces que tú quieres una cosa y el de al lado quiere otra, ¿vale? Entonces hay veces que queda demasiado elocuente, ¿no? Yo quería que jugáramos la jugada 3, ¿vale?, y Ricky estaba mandando la 4 abajo. Bueno, no siempre sale. ¿Vale? Otro punto muy importante es la resolución de problemas. Y aquí hemos dicho antes que el entrenador es el que resuelve las cosas, pero tú tienes que identificar a los jugadores de qué parte están. ¿Tú eres parte del problema o eres parte de la solución del problema? ¿Vas a estar todo el año diciéndome que pasan cosas malas y que yo las resuelva? ¿O vas a venir diciéndome pasa esto y esta es la solución? ¿Vale? Yo quiero crear el hábito en mis jugadores en los que cuando haya un problema no solo me paro porque hay una piedra, sino que la rodeo, la salto, la quito. Entonces, cuando hay un problema, darme la solución. Y yo y tú valoramos juntos si esa solución es la correcta o yo tengo una idea mejor. Pero no me vengáis solo con problemas. Entonces, quiero jugadores que sean parte de la solución de los problemas que surjan durante la temporada. Y así el equipo, su rendimiento es mucho más alto. Luego, fundamental también es el respeto. Si no hay respeto, no se puede trabajar. Respeto a lo que hacen todos, desde el utillero al celador, al entrenador, a los jugadores, a los médicos, a los fisios. Todo el mundo tiene que saber que lo que está haciendo el de al lado es para mejorar al equipo. Y entonces tengo que respetar lo que hago. Y dentro de ese respeto, respeto cuando se equivocan. Si alguien se equivoca, le tengo que decir que se ha equivocado, tengo que hablar con él, pero tengo que respetar el sentido de que lo está haciendo de la mejor manera posible y no le ha salido. Y lo que no puedo es humillarle o lo que no puedo es despreciarle, porque entonces no estamos en el grupo que queremos, no estamos siendo familia, no estamos cohesionados. Respeto siempre y respeto al rival. En el momento que tú pierdes el respeto al rival porque lo menosprecias, pierdes. Siempre. Hoy estábamos hablando del partido de Valladolid que vamos a jugar el sábado, que es un partido muy difícil. Es un campo muy complicado, con una afición muy de fútbol, que van a llenar el campo, que van a chillar, que nos van a meter presión. Si no estamos nosotros centrados y con una intensidad alta y les respetamos, nos van a ganar. Yo les decía, yo tengo la experiencia de hace muchos años, cuando yo jugué en Valladolid con Estudiantes, que jugábamos muchas veces, y allí estaba Sabonis. Estudiantes le ganaba a Valladolid. Porque íbamos siempre pensando, joder, es un rival muy complicado, está Sabonis, cuidado. Y íbamos muy centrados y hacíamos nuestro trabajo bien. Cuando fui a jugar con el Madrid, perdimos. Somos mejores, vamos sobrados. Perdimos 2 veces. Entonces, el respeto al rival para plantear cómo afrontas el partido es una clave que no tenéis que olvidar nunca. Que no se pierda el respeto y hacerle respetar vosotros a los rivales y a los compañeros y a la gente que trabaja en el entorno. Hay que generar una conciencia de éxito de grupo. Ya no digo conciencia de grupo, digo conciencia de éxito de grupo. Si el equipo gana, ganamos todos. ¿Cuántos jugadores
quedan máximos anotadores, máximos reboteadores, máximos lo que sea, y el equipo desciende y luego no los ficha nadie. Porque cuando rascas un poquito, esos números no salen de algo positivo, salen de un egoísmo mal interpretado. Entonces, conciencia de grupo, éxito de grupo. Si ganamos, ganamos todos. Si el equipo queda campeón de liga, no os preocupéis que todos tendréis trabajo y todos mejoraréis. Si el equipo consigue el objetivo de estar en playoffs, si el equipo consigue no descender, si ese es el objetivo, el éxito del grupo va a generar que todos tengan beneficio. Confianza en el trabajo bien hecho y paciencia. ¿Cuál es la paciencia? A ver, yo no puedo tener los resultados mañana. Esto es una cosa a largo plazo. Cuando hay mucha presión por parte de tanto de directiva como de padres, como de federación, de decir no hay que ganar mañana. O sea, acordémonos de lo que habíamos hecho antes con los jugadores del último trimestre. Si no tenemos paciencia con ellos, no sacaremos a Pau Gasol, no sacaremos... Los hermanos Hernán Gómez, yo les entreno cuando tienen 16, 17 años. No habían jugado a baloncesto hasta entonces. Pero hubo paciencia para cogerles y para cogerles y para enseñarles. Marc Gasol, cuando vuelve de Estados Unidos después de estar viviendo con su hermano allí y entrena con el Barcelona B, tenía tanto sobrepeso que casi Manolo Flores me decía, es que no le puedo dejar entrenar mucho porque se va a hacer daño en las rodillas. Y hubo que tener paciencia hasta que se pusiera en su sitio y se diera cuenta de lo que necesitaba. Entonces, paciencia en la consecución de objetivos, paciencia en el desarrollo del trabajo para que lleguen a conseguir esos objetivos y paciencia con el trabajo que hacen los entrenadores desde los que mandan, ¿vale? Cuando hay cambios, cuando hay demasiados cambios, no suelen ser positivos. Eso de que cambia el entrenador y luego el objetivo se gana el partido, a lo mejor el primero sí. Pero si tú dejas trabajar a alguien un proyecto largo, tenemos el ejemplo del Madrid con Pablo Laso todos los años que ha estado, al final las cosas salen, ¿vale? Porque se va siguiendo una línea. Con todo lo que hemos dicho antes, del trabajo, del objetivo, del esfuerzo, de todo. Pero hay que tener paciencia. Esto se nos olvida mucho a los entrenadores. ¿Cuántas veces habéis oído en esta temporada, solo en esta temporada, rueda de prensa de entrenador que dice el planteamiento estaba bien, pero los jugadores no lo han llevado a cabo? O es que no han tenido suficiente energía. O es que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. O es que... A ver, no siempre los jugadores se equivocan. Los entrenadores nos equivocamos y mucho. En el planteamiento, en los cambios, en las decisiones. Pero cuando te equivocas, no puedes echarle la culpa a otro. Tienes que asumirlo y decirlo en la rueda de prensa o decírselo a los jugadores. Oye, me he equivocado. Porque eso no va a hacer que pierdan respeto hacia ti, al revés. Vas a tener más respeto por parte de los jugadores cuando tú eres capaz de reconocer que has cometido un error. Además, no siempre, para mí nunca, de vez en cuando, gritando no tienes más razón. ¿Vale? Muchas veces vemos que hay entrenadores que siempre gritan, que están gritando constantemente, que siempre castigas. Así no te llevas la razón siempre. Muchas veces, cuando tú estás en un tono más bajo, y de repente subes la voz, de repente pones una intensidad, es cuando fijas la atención de la gente y es cuando reaccionan. Si siempre estamos aquí, es difícil. Tenéis un ejemplo con Del Bosque, fuimos campeones del mundo. Del Bosque no grita mucho. ¿Vale? También dejas gestionar al grupo, autogestión. Cuando eso lo hacía Phil Jackson en los Lakers, era maravilloso. Hostia, autogestión del grupo, mira, el tiempo muerto y se va. Deja que los jugadores hablen entre ellos. Cuando lo hace un entrenador español, ¿qué hace? No hace caso al equipo, que trabaje. Hay que manejarlo. La autogestión del grupo es buena, porque hay momentos en los que tú no puedes incidir en el equipo está jugando, no hay tiempo muerto y tienen que gestionarse ellos. Cuando eso llega a ese punto, hostia, vamos muy bien. Responsabilidad individual. ¿Qué quiere decir la responsabilidad individual? No en el juego. Vamos a ver, yo no soy no debo ser el padre ni el policía de mis jugadores. Ni en la selección, ni en Egipto, ni en China, ni aquí. Los jugadores son profesionales y ellos quieren seguir creciendo, con lo cual tienen que autorregularse. Es decir, hay que ser profesionales, es decir, entreno, me cuido. Y me cuido quiere decir descanso, como lo que tengo que comer, hago la recuperación que tengo que recuperar y luego entreno las horas que tengo que entrar. Y ahí, uniéndolo a la autogestión, por ejemplo, hubo una selección que dirigí en la que estaba Niko Mirotić y estaba Nacho Llobet y estaba Josep Franch. Estábamos preparando el europeo, era la selección sub-20, el europeo de Bilbao.
y la preparábamos en Logroño. Entonces, era una temporada clave para Nico. Llegamos a Logroño un domingo por la noche y el miércoles por la mañana me viene uno de los directivos de allí de la federación y me dice: Juan, esto está siendo un descontrol. Voy a llamar a Madrid y voy a decir que esto hay que pararlo porque los jugadores están saliendo por la noche. Digo, ya lo sé. Oh, es que esto no puede ser, porque claro, ¿qué imagen vamos a dar? Digo, ya lo sé. Digo, el que no lo sabes eres tú. ¿Qué quieres decir? Digo, vamos a ver. Tenemos a un jugador que es clave en el equipo, que es Mirotić. Es el mejor jugador del europeo. Al cual, el miércoles, es la sesión del draft de la NBA. Le va a cambiar la vida. Si le elige Chicago, el contrato es millonario. Si no le elige Chicago, el contrato es normal y no se puede ir del Madrid. Con lo cual, él está nervioso. Los compañeros le están arropando. Están saliendo, ya lo sé. Hoy lo eligen. Efectivamente, fue el draft, le eligió Chicago y esa misma noche yo me reúno con él. Con él, con Nacho Llobet y con Josep Franch. Y le digo, oye, enhorabuena, Nico, lo primero, pero lo que habéis hecho no me parece bien. Yo no he venido aquí a salir de juerga, yo no he venido aquí a estar una semana, dos semanas en Logroño y luego irnos a no sé dónde y tal, y que nos ganen todos. Yo he venido aquí a ganar el campeonato. Si vosotros queréis salir de juerga todos los días a partir de ahora, yo os pago una semana en Ibiza y os vais todos. Pero si estamos aquí es para entrenar y para ganar. ¿Vale? Ya te han elegido en el draft, vamos a centrarnos. No hace falta decirle nada más, no quiero nada más, simplemente que lo hagáis. ¿Vale? No dijeron nada, no, dije no me contestéis, ya está. Fuimos a entrenar al día siguiente por la mañana y antes de entrenar, Nico dijo, un momento que quiero hablar. Digo, ¿qué pasa? Dice, lo que hemos hecho hasta hoy no está bien. A partir de mañana aquí no sale nadie. Aquí vamos a centrarnos en ganar el campeonato. ¿Vale? Y vamos a entrenar a tope todos. Así fue. No salió nadie más. Solo salieron cuando yo les dije, oye, hoy podemos descansar. Estuvimos entrenando súper centrados. Llegamos al campeonato y ganamos todos los partidos, fuimos campeones de Europa, fue el mejor jugador del torneo y ya está. ¿Qué pasa? Que si el primer día cuando a mí me dicen los jugadores salen, los echo, les sanciono, no les entiendo, me cargo el equipo. Yo tenía tiempo suficiente para manejarlo, pero tienes que tener ese punto de paciencia y darles a ellos la responsabilidad. En este punto llegan las reuniones. Si tú tienes una temporada en la que haces muchas reuniones, la temporada va a ser mala. ¿Por qué? Porque las reuniones, ¿por qué son? ¿Tú haces reuniones cuando el equipo va bien? No, las reuniones son cuando el equipo va mal. Entonces, ahí entra la autogestión de antes. Si son reuniones por problemas pequeños, gestionarlo. Pero no me metáis aquí y no metáis a todo el equipo, porque entonces lo que vamos a generar es una sensación de esto no funciona. Orgullo de pertenencia al grupo. Fijaos, cuando algo pasa, todos lo celebran. Cuando algo pasa, lo celebramos todos y la grada también. Cuando estamos juntos, ganamos. Y cuando alguien hace algo, aunque yo sea el líder del equipo, se lo reconozco delante de todo el mundo. Orgullo de pertenecer al grupo. Eso hace crecer al equipo. Tanto somos grupo que a veces nos mimetizamos y que llegamos a hacer los mismos gestos sin darnos cuenta. Pasamos muchas horas juntos. Cuando hay una selección estamos 2 meses, 24 horas. Cuando es un equipo estamos muchas horas. Hay veces que nos mimetizamos tanto que no sé si es bueno, porque parecemos el mismo. ¿Vale? Este es mi ayudante y yo soy el primero y él es el segundo. ¿Vale? Pero ahí estamos. Cuando tú trabajas con el equipo, lo que quieres es conseguir el éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿El éxito es ganar? Para mí el éxito es alcanzar el límite de las posibilidades del equipo y sobrepasarlo. Y eso enlaza con lo que decíamos al principio. El éxito no es ganar la liga, porque entonces habría 19 equipos que siempre estarían frustrados. El éxito es estar por encima de tu nivel. El éxito es hacer que tus jugadores sean mejores. El éxito es liderar al equipo. Y liderar al equipo no es ser el mejor, es hacer que todos alcancen su máximo rendimiento porque tú les estás ayudando. Eso es el éxito. Y alcanzar el éxito es el objetivo de cada año. ¿Qué más se necesita para crear un equipo ganador? Es algo que es curioso. Y dices, bueno, ya hemos hablado de todo. Hemos hablado de liderazgo, equipo. ¿Qué más? Hay una cosa que se nos olvida y que se nos olvida muchas veces a casi todos los entrenadores.
Si el equipo no se divierte, el equipo no va a ganar. Si tú vas a trabajar todos los días, si vas a trabajar todos los días, joder, qué coñazo de trabajo, qué aburrido, qué no sé qué, qué tal, al final no vas a rendir. Si vas a trabajar con alegría, si entiendes que lo que haces te gusta, si disfrutas haciéndolo, vas a jugar. Pero no solo entrenando, sino en los partidos. Yo muchas de las charlas las acabo con y vamos a divertirnos, porque si nos divertimos, vamos a ganar. Entonces, la diversión es una parte importante. Haces lo que te gusta y entonces no te para nadie. Fijaos en este vídeo. Este es Ricky Rubio, primeros años que llega a la NBA. Está con Svet, jugador ruso súper talentoso, pero que no estaba jugando bien, ¿vale? Ricky es un niño todavía, entonces es un chaval. Alexis, change his face. Be happy. Enjoy. Alexis, cambia la cara. Sé feliz. Disfruta. Se lo dice Ricky, que es el más joven del equipo, a Svet. Por eso Ricky lleva tantos años en la NBA, por eso Alki final ha acabado siendo máximo anotador del Mundial, por eso es el mejor jugador en la posición de base que hemos tenido nunca. Cambia la cara, sé feliz, disfruta en la NBA. Bueno, llegamos casi al final. Un equipo funciona cuando existen cinco valores en él. El talento, lo hemos dicho, el talento individual y el talento colectivo. Si no hay talento individual, es complicado. Pero ese talento individual, cuando lo tenemos, hay que ponerlo en función y en valor del uso colectivo. Cuando todos suman, no seremos 12, seremos 13 o seremos 14. Siempre la suma de todos es más que el contar individualmente a cada jugador. Compromiso. Hay que tener compromiso con el equipo, con los compañeros, con la afición, con el trabajo. Alegría. Si no hay alegría dentro del equipo, cada uno y colectivamente, el equipo no va a rendir, porque van a saltar los problemas y cualquier cosa pequeña, cualquier piedrecita va a hacer que nos paremos. Ambición y profesionalidad. La ambición es muy importante. No podemos tener un equipo que no sea ambicioso. Y lo hemos dicho antes y lo hemos dicho un poco de pasada. Si yo no tengo la ambición de ser el mejor jugador de la historia, de ser el mejor de mi equipo, de meter más puntos que nadie, de coger más rebotes, no voy a trabajar a tope. Mi ambición es ser el mejor. Luego, por el camino, llegaré hasta donde llegue, pero tengo que poner todos los medios para llegar ahí. Eso es ambición y al mismo tiempo ser profesional. La ilusión. Cuando pierdes la ilusión, lo mejor es dejarlo. ¿Por qué ahora los jugadores están alargando tanto la carrera? Porque físicamente se encuentran bien y la ilusión no la has perdido. Antes perdíamos antes el físico que la ilusión. Ilusión por seguir jugando había, pero el físico no acompañaba. Ahora las carreras se están alargando hasta los 40 años y no baja el nivel de rendimiento. Conclusiones. ¿Un equipo funciona cuándo? Cuando hay una buena planificación, trabajo del entrenador y de su grupo de trabajo. Cuando se ha formado el mejor equipo, ¿vale? El mejor equipo, y lo hemos dicho, no los mejores jugadores, el mejor equipo equilibrado, con los mejores elementos, sin caer en el error de formar el equipo solo con individualidades. Cuando está unido y tiene confianza y existe respeto. Las funciones se reparten de forma correcta, se asume la responsabilidad y nadie se esconde. Cuando existe conciencia real de grupo y el bien general, el objetivo grupal está por encima del individual. Unas últimas reflexiones, ¿vale? Fijaos en la frase. Cuando tengo algún fracaso, lo considero como una lección sobre mis puntos débiles y al día siguiente me dedico a convertir esas desventajas en cualidades. Es decir, tengo un mal día, no las he metido, me las han metido todas. ¿Qué hago? ¿Me doy cabezazos contra la pared o reflexiono sobre lo que ha pasado y lo intento mejorar? Esto es lo que hay que hacer, reflexionar y mejorar. ¿Quién decía esto? Larry Bird. ¿Vale? Creo que lo consiguió todo en la NBA. Otra, mi habilidad es de hacer mejores a mis compañeros en la pista, es el valor más destacable de mi juego a lo largo de mi carrera. No lo que él hacía anotando, no lo que él hacía de... No, es mi habilidad para hacer mejor a mis compañeros. Otro que tampoco fue nadie, Magic Johnson. Cuanto más entreno, más suerte tengo. ¿Vale? Eso se lo atribuimos todos a Michael Jordan. ¿Vale? Pero el que lo dijo la primera vez fue Gary Player, jugador de golf. Ganaba los torneos, ¡joder, qué suerte tiene! ¡Qué casualidad! Cuanto más entreno, más suerte tengo. Vaya, habrá que entrenar. Y esta, que no sé de quién es, ¿vale? Pero es muy importante. A menudo, lo imposible es aquello que uno deja de intentar. Si no lo intentas, desde luego no va a salir. Pero si lo intentas, joder, a lo mejor sale.
Y si haces todo lo que hemos dicho anteriormente, probablemente vaya a salir. ¿Vale? Entonces, vamos a ver tres vídeos cortos y acabamos. ¿Vale? Vamos a ver los dos primeros y luego me quiero que me digáis, que alguien me diga qué es lo que habéis visto en el vídeo. Primero. ¿Vale? Segundo. ¿Qué habéis visto? ¿Alguien? ¿Trabajo en equipo? Vale. ¿Y qué más? También, líder. Lo primero, identificación de un problema. ¿Vale? ¿Quién lo identifica? El entrenador. En este caso, el entrenador. Identificación de un problema. Órdenes al equipo. El equipo unido. Creer en lo que dice el entrenador. Rápidamente, cada uno conoce su función y la desarrolla. No hay dudas. Y entonces, solución de problema. Trabajo en equipo es solución de problema. ¿Vale? Y la última, que es la que más me gusta. Trabajo en equipo, ¿vale? Detección de un problema, el entrenador identifica el problema, liderazgo porque da una orden, confianza en el entrenador, todo el mundo lo hace, rápidamente hacen lo que tienen que hacer y la solución más fácil es la más sencilla. Muchas veces damos muchas vueltas para encontrar una solución y la más sencilla en este caso era pingüinos todos a un lado. Arriba se acaba el problema. Entonces es una... Son tres vídeos que escenifican, yo creo, lo que es el trabajo en equipo, el liderar, el que cada uno haga sus funciones. Y hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias, Juan, por esta charla tan motivadora que se puede aplicar a muchos, creo, a muchos aspectos de la vida, más allá de la gestión de un equipo de baloncesto, como es el caso. Y abrimos un turno de intervenciones por si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario. Tenemos aún un poco de tiempo. Ahí tenemos. ¿Cómo trabajabais con los jugadores del último trimestre del año? Y es un debate que quedó abierto porque el otro día hablaba con Tony en el campus y me comentó que en reunión de federación se ha propuesto un año entre añadir un año como categoría preinfantil entre del salto de alevina infantil o añadir un año más de junior. Yo es lo que comentabas porque sí que veo que no, que de ese paso muchos jugadores que pasan de estar aquí, de repente al año siguiente se encuentran ahí y ya no pueden competir igual. Es que eso ha ido cambiando con el paso de los años y había una, yo creo que había una que estaba bien, que era del paso de minibásquet a infantil, por ejemplo, se hacía el primer año de infantil jugabas en canastas grandes con balón pequeño. Sí, es esa. Vale. Pre-infantil, sí. Pero es que si tú pasas de ser minibásquet, canastas pequeñas, balón pequeño y estás más desarrollado, dominas todo y pasas a, de repente a canasta grande, balón grande, es un desastre. Entonces yo creo que hay que valorar y cambiarlo, no sé cómo lo está haciendo la federación ahora, pero que ese proceso de adaptación, el primer año se crea una frustración cuando tú pasas de minibásquet a infantil y juegas contra infantil de segundo año, todos los partidos los pierdes de 50. Y el niño al final dice, coño, para ir a jugar todos los días y perder por 50 no juego. Hay que buscar un equilibrio en el que eso salga. Pero a nosotros lo que nos preocupaba es la gente que deja de jugar porque nadie les hace caso. Porque, a ver, mis hijos, por ejemplo, sobre todo, los tres. Pero Pablo es el más pequeño, es el más
el más elocuente en eso. Él es más grande que yo. Pero Pablo ha empezado a jugar de verdad el año pasado. Porque ha sido un niño muy grande, pero físicamente inmaduro. Cuando de repente ha hecho pum y se ha puesto fuerte y se ha puesto... Ha empezado a dominar su juego y le ha empezado a gustar. No lo ha dejado porque es mi hijo y porque tiene sus hermanos y han estado ahí. Pero si hubiera sido otro, hubiera dicho, paso, no juego, no me sacan, no voy a ninguna selección. Y ahora es un tío de 2'7", 2'8", que joder, corre, salta, la mete para abajo, pero porque ha estado ahí. Eso es lo que hay que proteger, porque al final los grandes... Todos miramos mucho a Stephen Curry. Los grandes ganan los partidos. Si no tienes jugadores grandes, está complicado. Pero sí hay que hacerlo. Yo lo apoyaré todo lo que pueda. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Dime, André. ¿Algún entrenador de referencia? Me pregunta algún entrenador de referencia. A ver, yo tuve... Sí, yo tuve... Mira, para mí el entrenador que más me marca, y parece de coña, pero el que más me marca es el entrenador que tengo cuando voy a Madrid con 15 años. Que es Pepe Clavijo, que es un entrenador canario, que luego entrenó un año, creo, en la Liga CB y luego ya se fue a su casa y dijo que ya no quería saber nada del baloncesto profesional. ¿Por qué es el entrenador que más me marca? Porque es el que me enseña a comportarme, a ser jugador, a ser profesional, lo que estábamos hablando de responsabilidad individual, respetar al rival, el trabajo, la ética de trabajo, el objetivo a cumplir, la paciencia, todo eso me lo marca él el primer año. Si el primer año no tengo un entrenador que me inculca esos valores, yo no hubiera podido jugar luego, no hubiera llegado, seguro. Entonces, él es el que más me marca. Luego he tenido entrenadores, he tenido a Obradovic, he tenido a Malkovic, he tenido a Lolo Sainz, he tenido a Miguel Ángel Martín muchos años. De cada uno hay detalles, ¿no? Yo creo que el más hábil, el más rápido, el más entrenador es Obradovic. Obradovic sobre la marcha reaccionaba y se adaptaba al cambio de partido muy, 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 muy rápido. Por eso es lo que es, ¿no? Es que más Copas de Europa ha ganado. En el Madrid no le fue bien porque lo mismo que decía antes, y que yo también tuve algún problema en algún momento de mi carrera con el trabajo con los egos de los jugadores, cuando estaba en el Madrid éramos demasiados gallos y había muchos egos y no salió la cosa bien. Luego con el tiempo aprendió a controlarlo y ese es uno de los entrenadores que más me ha gustado que me entrenara. Hola, soy Maite y estudio psicología y bueno, pues me gustaría si nos puedes hablar un poco de, en las ruedas de prensa últimamente están hablando mucho de cambiar el foco en vez de en ganar, en máximo rendimiento, en competir. Entonces, a ver si nos puedes hablar un poco de qué impacto tiene en la dinámica de un grupo el cambiar ese foco. Claro, es que si el objetivo es ganar nada más, es frustrante porque tú no... A ver, es igual que si yo le dijera a un jugador, el objetivo tuyo es meter todos los tiros en un partido. No hay ningún jugador que meta a lo largo de su carrera todos los tiros. Es que Michael Jordan tenía un 40% y un 30% en triples y es el mejor jugador de la historia. Entonces, si ponemos unas metas que crean frustración, al final tenemos frustrados y gente con problemas. Entonces, el objetivo no es ganar el partido. El objetivo final es ganarlo. Pero nosotros, y cuando hablamos muchas veces dentro del vestuario en el grupo, es vamos a competir el partido y vamos a llegar al final del partido pudiendo competirlo. Luego, el tiro de Oscar del otro día la mete y ganamos. El tiro del Madrid de ayer se la meten y pierden. El partido es bueno o malo. Para nosotros el que ganamos es buenísimo y si lo habíamos fallado es malo. Pues no. El partido es bueno porque lo hemos competido. Más que a nosotros les influye... Bueno, aunque también en la alta competición estamos viendo casos de gente que la presión le puede y no dejan de competir porque están demasiado presionados por la necesidad de ganar. Pero esto hay que inculcarlo desde pequeños. Los entrenadores de formación... No pueden, el objetivo no es ganar. El objetivo es mejorar a los jugadores que del principio del año al final del año hayan aprendido a, y te marcas los objetivos. Pero ganar será secundario porque el equipo rival será más maduro, porque tendrá más jugadores que han venido y entonces tiene un equipo más grande. Pero no solamente es ganar. Ganar es anecdótico dentro de lo que sea. ¿Qué pasa? Que luego... Bueno, pues todo te condiciona a que tienes que ganar, si no ganas te vas, y más los entrenadores, si no ganamos pues nos echan. Pero creo que es importante enseñarle al jugador a controlar que no todo pasa. Tú puedes hacer un trabajo perfecto y luego que no te salga, porque el otro lo hace mejor o porque, bueno, pues ese día has tenido mala suerte o porque te has lesionado o porque el árbitro ha pitado mal o porque el entrenador no te ha cambiado. Hay muchos factores que influyen. Entonces es prepararte bien, hacerlo lo mejor posible y luego tener capacidad de aceptar la frustración. Muchas veces le digo también a alguno de los jugadores, tienes que aprender a convivir con el fallo.
A mí me pasaba cuando empezaba a jugar, cuando estaba en Estudiantes, fallaba. Y cuando fallas, la frustración hace que te descentres, estás pensando en la canasta que has fallado, llegas tarde a defender y entonces cometes un error, el segundo error y luego el tercero. El fallo es parte del juego. El error no debe serlo. El error es que tú estás haciendo algo mal. Estás llegando a un sitio en el que no tienes que estar, estás cometiendo una ayuda o estás realizando algo que no tienes que hacer. Pero el fallo en un tiro es porcentaje. Entonces convives con él y eres más feliz y rindes más. Di, que te oigo. ¿Qué es lo más importante de tener un entrenador o cosas a la hora de? Lo que tiene como cosas familias que realiza el entrenador. O sea, lo más importante de cada entrenador y cosas que no debería hacer. Vale. A ver, lo más importante para un entrenador, primero, tú tienes que formarte, tienes que tener conocimientos técnico-tácticos del deporte que vas a enseñar. Pero eso se adquiere, y ahora se adquiere en Internet sin ningún problema. Tú vas ahí, tienes todos los sistemas, buscas entrenamientos, tienes de todo. Entonces, tienes que aprender a gestionar el grupo. Es decir, en qué nivel estás, qué edades estás manejando, y a partir de ahí tienes que aprender a manejarlo de forma que nadie se vaya del barco. Si tú no puedes, tienes un equipo de 12, vamos a pensar, chavales de 14 años, tú quieres ganar nada más y entonces en los partidos solo juegan 7. ¿Qué pasa? Los 5 que no juegan te van a aguantar 2 semanas. A las 2 semanas te van a decir, mira, tengo la Play, tengo la moto, de la bici, mis amigos y me voy de marcha. Entonces tienes que gestionar que todo el mundo esté implicado, tienes que conseguir que haya implicación. Lo que hemos dicho antes es el del respeto, el trabajo, que ellos vean que el trabajo que hacen les sirve. Si haces un trabajo que luego no pueden aplicar en los partidos, se van a cansar. Entonces, todo lo que hagas que tenga aplicación luego y que ellos vean que han mejorado. ¿Vale? Cosas que yo no haría. Disciplina por disciplina, o sea, castigo por errores, no funciona. Tú tienes que, es el camino más largo y el más difícil. Si tú convences a los jugadores de que hagan lo que tú quieres que hagan y que lo hagan pensando que lo están haciendo porque ellos quieren hacerlo, entonces es maravilloso. Pero hacer que los jugadores hagan una cosa por castigo, y te pongo ejemplo de China, ¿vale? Yo trabajaba con los altos y mi ayudante chino trabajaba con los pequeños. Hacíamos sesiones de tiro. Yo le decía, ¿pero qué hacen corriendo? Si estamos haciendo tiro. Dice, no, es que tiran 3 minutos y tienen que meter, no sé cuántos, no, en el minuto y medio tienen que meter 24. Si no meten 24, corren. Digo, ya, pero es que porque corran no las van a meter. Le tendrás que decir que están poniendo mal los pies, que la mano tienen que dejarla así. No, no, no. Si corren 4 veces, ¿vale? A la quinta la meterán. Digo, no, a la quinta no la meterán porque siguen cometiendo el error. Pero es que no querrán correr. Digo, ya, pero es que ese no es el método de enseñarle. El método es corregirle y ayudarle a mejorar porque tú le ayudas, no porque se pueda correr o porque haga 500 flexiones. No. Entonces creo que hay que mejorarles, darle las facilidades y no usar el castigo como algo de que te va a facilitar el salir. De vez en cuando, sí. De vez en cuando, cuando no hay concentración, cuando ves que tienes que hacerte valer, ¿vale? Pero no es algo que sea recurrente. Y luego tener mucha comunicación con ellos, mucha comunicación con los jugadores. ¿Ahí detrás? Sí. Gracias. Vale, por eso te decía antes que el entrenador que más me marcó fue el primero, porque fue el que me marca los valores para tener esa ética de trabajo y esa ambición que yo insistía que si no hay ambición no puede ser. A ver, yo llego a la liga con 17 años, jugando en Villalba, siendo junior, llego a la liga. Y luego vuelvo al Madrid, luego me voy a Caja Madrid, el primer partido que juego con 18 años en la liga meto 18 puntos y cojo 7 rebotes. Si yo ahí digo, ya estoy, se me ha acabado. ¿Vale? La ética es, tengo que seguir trabajando y tengo que ver de quién puedo aprender. Yo tenía a Andronego en el equipo, que era el mejor pívot yugoslavo entonces, intento aprender de él. Me rompo la rodilla,
¿vale? Me rompo la rodilla y estoy un año entero fuera. Me rompo el cruzado y los dos meniscos, que también, como soy un poco bruto, me jugué 2 meses con el cruzado roto y los dos meniscos. Y aguantaba. Ahora, cuando te haces una cosita, ya no, allí aguantábamos. Pero me paso un año sin jugar. Tenía dos opciones. Una que me daban, una, vas a tener que dejar de jugar porque la rodilla va a quedar mal, o vas a poder jugar, pero vas a tener que trabajar toda tu vida. Bueno, tuve suerte, la rodilla quedó bien y yo trabajé toda mi vida y puse la rodilla muy fuerte y me retiré con 37 años, aguanté 19. Llegué a la selección, Joder, yo no quería que me echaran de la selección. Entonces, para que no me echaran de la selección, yo tenía que trabajar más para llegar ahí. Entonces, Díaz Miguel me dice, cuando llego yo a la selección, como no mejores el porcentaje de los tiros libres y los tiros de 5 metros, no vuelves. Pues yo me iba todos los días a tirar yo solo tiros libres, y esto antes del entrenamiento, y después me quedaba con Pinone. Lo de cuanto más entreno, más suerte tengo, pues tienes que tener eso, pero eso lo tienes que tener dentro. Hay jugadores que tienen, tú les ves con un talento físico brutal, pero no tienen la ambición o la ética de trabajo o la capacidad de o se van por el camino fácil, como ya estoy aquí, pues bueno, voy a disfrutar de lo que tengo. Y hay otros que no teníamos talento, yo no tenía talento, yo tenía, pues bueno, trabajo. Y yo no tiraba, yo jugaba muy cerca del aro. Pero de repente llegaron a la liga unos elefantes como Sabonis, como Granville Waiters, como Piculín, y yo tenía que salirme, pues me tuve que aprender a tirar desde fuera. Y empecé a tirar de tres. Cuando ya estoy tirando de tres y ya soy un jugador que he sido mejor jugador de la Copa del Rey, mejor defensor, mejor no sé qué, me ficha el Madrid. Y los primeros 3 partidos no juego. Y entonces hablo con Obradovich y le digo, pero Zelko, ¿para qué me has fichado si no juego? Me dice, es que tiras lento. Digo, vale, pero tú ya sabes que tiro lento. Dice, es que tienes que cambiar el tiro. Digo, vale, pero dímelo antes y yo lo cambio. Dice, vale, tienes que recibir el balón flexionado, tienes que estar con el tiro armado y entonces, una vez que recibes con el balón aquí, solo tienes que hacer así. Entonces serás más rápido y entonces sí podrás jugar. Digo, vale, pero coño, me lo podías haber dicho antes y lo hubiera hecho en verano. Cambié el tiro a los 31 años y luego empecé a jugar. Luego me vino fenomenal porque eso me permitió jugar hasta los 37. Pero es constantemente quererme. Es como, compáralo con un médico. Un médico no acaba la carrera y ya está. Un médico acaba la carrera y se va formando y se va formando porque van saliendo cosas nuevas. Y si no se forma, se queda obsoleto y pasa a otro. Pues esto es lo mismo. Tiene que ser la educación desde pequeños a los jugadores para que eso luego vaya para arriba. Sí. Muy bien. ¿Alguna cosita más? ¿No hay más preguntas? Pues bueno, Juan, fenomenal. Te reitero nuestro agradecimiento de verdad por haber aceptado cerrar este primer ciclo de conferencias, que esperamos que sea el primero de muchos, y esperamos, por supuesto, contar con tu colaboración también en el futuro. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a todos.